Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día en este fin de semana, en el cual, pues bueno, como cada viernes le damos a conocer en primera instancia la información referente, pues aquellas recomendaciones para que usted, pues las aproveche, las disfrute en compañía de quien usted prefiera. Y bueno, pues iniciamos comentándoles que ya faltan pocos días para asistir a la exposición México en una imagen. Esta muestra cuenta con 50 fotografías seleccionadas como las mejores de 19.989 trabajos presentados en un concurso nacional organizado por la Fundación Lo Hecho en México. Esta exhibición presenta parte de la riqueza del país para fortalecer la identidad y el arraigo cultural. La exposición se presenta en el Museo de la Memoria de Tlaxcala, que se encuentra en Avenida Independencia número 3, frente al Zócalo de la ciudad capital, y podrán visitarla este fin de semana y hasta el 31 de enero en un horario de 10 a 17 horas, y la entrada es totalmente gratuita. Hablando de otras formas de entretenimiento, está por culminar también la Feria de Zacatelco 2018. Y este sábado podrán apreciar a una de las camadas de huehues, en este caso los colorados de Santa María Acquihuetzía, que se presentarán a las 19 horas en el Centro Turístico Ejidal, mientras que el domingo, entre otras actividades de distintas disciplinas deportivas y de bailes regionales, son de relevancia la muestra gastronómica que iniciará a las 14 horas, la cual contará con la presencia de la tlaxcalteca Honorina Arroyo, ganadora del concurso televisivo MasterChef 2017. Ya por la noche, el gran cierre de feria correrá a cargo del grupo que ya es notoriamente internacional, Los Ángeles Azules, a partir de las 22 horas. Estos eventos que se podrán presenciar de manera gratuita y tendrán lugar en la feria, que bueno, pues es dentro del mismo lugar, el Centro Turístico Ejidal. En otras actividades, el domingo podrán escuchar en el Zócalo de Puebla a las 11 horas el Quinteto de Metales, cuya mayoría de piezas musicales interpretadas son adaptaciones para banda u orquesta, y posteriormente al mediodía podrán escuchar la presentación tradicional de la Banda Sinfónica Municipal, misma que ya tiene 120 años de actividades y ofrecen al público diversas interpretaciones para ambos eventos. Por supuesto, la entrada también es totalmente libre. Por último, les comento que en la ciudad poblana de Huejotzingo continúan los festejos previos a los días dentro de lo que será la 150 edición del carnaval, su 150 aniversario. Este sábado 27 de enero habrá un festival de bandas del carnaval de Huejotzingo, mismo que comenzará alrededor de las 15:30 horas en el Zócalo Municipal. Y al día siguiente, el domingo, se llevará a cabo el desfile dominical de las mascaritas a las 16 horas, alrededor del Zócalo, como siempre. Y a partir de las 5 de la tarde habrá otras actividades cada hora, comenzando con una función de títeres titulada La leyenda del rapto de la hija del corregidor, seguida de un documental inédito del carnaval. Posteriormente, se premiará lo mejor de un concurso de cartonería alusiva a las festividades carnavalescas, y la jornada cultural terminará a las 8 de la noche con un espectáculo de globos de Cantoya y taller con motivo del carnaval de Huejotzingo. Así que todos están cordialmente invitados a estas actividades en lo que será este fin de semana en el municipio de Huejotzingo. En relación, ya le comentaba, a lo que son los festejos del 150 aniversario del carnaval, y por supuesto, también dentro de las diferentes actividades que pues le hemos dado a conocer con anterioridad al inicio, pues, de esta emisión. Y ahora sí, damos paso a la información noticiosa con lo referente a la información de interés general dentro de lo correspondiente a la zona del vecino estado de Tlaxcala, en donde entrega el gobernador Marco Mena chamarras a niños y niñas estudiantes de Tlaxcala como parte del programa Invernal 2018. El ambiente gélido en el estado ha marcado temperaturas por debajo de los 0 grados, lo que ha propiciado bancos de niebla, como los que cubren el municipio de Emiliano Zapata. Fue aquí donde el gobernador Marco Mena, acompañado por su esposa, Sandra Chávez Ruelas, presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, afirmó: "Nosotros queremos ser solidarios con sus familias y con ustedes". Esto al encabezar la entrega de chamarras a estudiantes de educación básica del programa Invernal 2018. "Estamos muy preocupados y muy atentos a que ustedes estén en buenas condiciones para venir a la escuela. Y en estos días en donde el país ha enfrentado frentes fríos, es necesario que
todos nos pongamos muy atentos para que ustedes estén bien y no se vayan a enfermar. La entrega comenzó en el preescolar Guillermo González Camarena. Sus estudiantes fueron los primeros en arroparse con las chamarras que beneficiarán a más de 253 mil menores, con una inversión de 85 millones de pesos. Ante los fuertes fríos, Marco Mena resaltó los cuidados que padres y madres de familia han tenido con los escolares, como abrigarlos con bufandas, guantes, gorros y otras prendas. Como gobierno, nosotros entregamos a las familias de Tlaxcala que tienen estudiantes en educación básica como un respaldo y como un signo de solidaridad. Cierro diciéndoles que la solidaridad entre nosotros, llevarnos bien entre nosotros, es muy favorable para que podamos cada uno cumplir con nuestro papel y salir adelante con nuestros proyectos y con nuestras responsabilidades. La próxima semana concluirá la entrega de chamarras para la población estudiantil. Por otra parte, fortalecerá Secretaría de Fomento Agropecuario y Atención al Campo Tlaxcalteca. El secretario de Fomento Agropecuario, José Luis Ramírez Conde, anunció que para este año los programas de atención al campo se fortalecerán para hacer más sustentable el campo de Tlaxcala. En entrevista colectiva detalló las acciones que se pondrán en marcha. Una de ellas es la preservación del ambiente ante el cambio climático. Por ahí traemos un tema en donde se hace una aportación vía productores para el tema del cambio climático, con algunas medidas en particular. Ya lo iniciamos el año pasado, fue una propuesta que se hizo al señor gobernador. Se le dio viabilidad y finalmente se empezó a aterrizar. Vamos a seguir fortaleciéndolo. Las cadenas productivas también recibirán un impulso para que los productores puedan dar el valor real a sus cosechas. Para que nuestra gente no se quede nada más en el nacimiento, en el fortalecimiento de su producto. Nos interesa mucho ayudar a nuestra gente lograr a pasar esa fase del autoempleo. Porque primeramente, en algunos casos, para algunos programas en específicos, fue el autoconsumo, ya del autoempleo, ahora inclusive a generar microempresas y algún otro esquema en donde ya puedan darle una dinámica o aportar una dinámica comercial y económica, desde luego, a sus comunidades. Por el descenso de la temperatura, Ramírez Conde dijo que no se han presentado afectaciones a cultivos. No obstante, el gobierno del estado contratará para este 2018 un seguro catastrófico por 50 millones de pesos que atenderán una superficie de 180 mil hectáreas de todo el territorio estatal. En más de la información relacionada al vecino estado de Tlaxcala, dentro de lo que son algunas de las regiones hasta donde llega la señal de este canal, culmina la primera edición del Maratón Internacional Bike, llevado a cabo en los municipios de Nativitas, Santa Polonia, Teacalco y Tetlatlauca. La emoción al máximo se vivió en el primer reto de maratón de ciclismo de montaña, el Valquírico 2018, evento que reunió a 580 intrépidos ciclistas provenientes de Puebla, Ciudad de México y Tlaxcala, además de otros países. En la categoría libre 72 kilómetros rama femenil, se llevó el triunfo la destacada triatlonista Fabiola Corona García con un tiempo de 3 horas y 19 minutos. En segundo lugar estuvo Silvia Fernanda Polanco con 3 horas 35 y tercero para la tlaxcalteca Anaí Paredes. Por los varones, el primer lugar fue para el colombiano Mario Rojas, que tuvo un crono de 2 horas 41 minutos y 17 segundos. Le secundó Manuel Arellano Rosas a 4 minutos de diferencia y como tercer lugar terminó Rafael Martínez Loyos. En más resultados destacados para los tlaxcaltecas, el segundo lugar en la categoría avanzados 40 fue obtenido por Reina Moctezuma Martínez y el tercer lugar lo ocupó Esteban Barraza en principiante 50, ambos del equipo Tonali. Pues bien, ahí la información y algunas de las imágenes de esta actividad deportiva. Cambiando de región y de información, heladas dañan 40 hectáreas de cultivo en El Verde. Las bajas temperaturas y heladas han causado afectaciones a 40 hectáreas de cultivo, según lo reportó Belinette González, regidora de Agricultura en San Salvador El Verde,
quien explicó que los daños más severos se registraron hace 2 semanas, cuando los termómetros descendieron hasta los menos 2 grados centígrados, y destacó que pese a los reportes de los campesinos, la aseguradora asignada al municipio no ha dado ningún pronunciamiento acerca de si habrá o no el apoyo. Además, refirió que las siembras más dañadas han sido los de haba y alfalfa. Sin embargo, esta última pudo recuperarse. En cuanto a los invernaderos, la funcionaria sostuvo que también existen afectaciones en sus producciones agrícolas, pero desafortunadamente para ellos el seguro no aplica. Además, por último, la regidora mencionó que a pesar de que todavía no hay respuesta de la aseguradora, el ayuntamiento está realizando ya los trámites para adherirse al programa Abonando al Campo. En otra más de las notas, dentro de la región texmeluquense, Sedena y Policía aseguran 5 unidades con huachicol en Tlalán, Caleca y Tlahuapan. Mediante un recorrido de vigilancia, elementos del Ejército Mexicano asignados al municipio de San Matías, Tlalán, Caleca, ubicaron 4 camionetas y contenedores ligados al robo de combustible, por lo que las unidades fueron trasladadas al complejo de seguridad del municipio, en donde se realizó la documentación para la puesta a disposición de las autoridades correspondientes de lo asegurado, mientras que en la comunidad Guadalupe Zaragoza del municipio de Tlahuapan, elementos de la Policía Municipal aseguraron una camioneta de color blanco con un contenedor abastecido a un aproximado del 60%, la cual fue puesta también a disposición de las autoridades correspondientes. Y ya para ir concluyendo con lo correspondiente a este primer bloque de noticias, Ejército Mexicano asegura 12 vehículos y más de 50 mil litros de combustible en Texmelucan. Elementos del Ejército Mexicano, mediante trabajos de inteligencia, lograron asegurar 12 unidades ligadas al robo de combustible, así como más de 50 mil litros de hidrocarburo que se encontraban almacenados en contenedores de 1000 litros, todo ello en la colonia La Purísima de Texmelucan. Derivado de la magnitud del aseguramiento que se realizó en Privada San Francisco y en donde se encontraron múltiples recipientes, fue necesario el apoyo de la Policía Estatal, quienes colaboraron con la puesta a disposición de las autoridades correspondientes de lo asegurado. De esta manera, pues bueno, cerramos este primer bloque de información aquí en Noticias al Día. Lo invito a que continúe con nosotros, regresamos con más. En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerles siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año, en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, Cuarto Barrio en Huejotzingo, y en Boulevard Forjadores en Manantiales. Llámenos 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. ¿Qué tal? Mi nombre es Jair de Jesús Oliver Mendoza. Soy originario de aquí de Huejotzingo, del tercer barrio. Y estoy representando al general en jefe. De ahí que desde la niñez pues tenga uno afición por el carnaval y más por este papel tan principal y más por el 150 aniversario. Entonces ese es el interés que yo tengo por el papel. Y pues exhorto a los generales de todos los distintos batallones a que se unan al grupo, que se unan a la fuerza para que el carnaval de Huejotzingo crezca aún más. Tome, muchas gracias. Señor,
De verdad, muchas gracias. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-616-23. Farmacia Vita Farma 2. Gracias por continuar con nosotros. Damos paso a este segundo bloque de noticias. Ahora en lo relacionado a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito. Y en esta primera nota de este segundo bloque, DIF de Xóxtla entrega desayunador en modalidad fría a primaria. Para contribuir a la sana alimentación de los pequeños, el alcalde de San Miguel Xóxtla, Miguel Ángel Hernández Ramírez, entregó el desayunador modalidad fría a la primaria Adolfo López Mateos, beneficiando a más de 130 estudiantes. En el evento estuvo acompañado de su esposa, Benedict Pérez, presidenta del Sistema Municipal DIF, del delegado regional del Sistema Estatal DIF, de personal del ayuntamiento, maestros y, por supuesto, padres de familia. El presidente municipal agradeció al gobierno del estado por el apoyo brindado a la comunidad a través de los diversos programas y recalcó que una sana alimentación es parte fundamental en el desarrollo de los pequeños, ya que aporta mayor energía en el rendimiento físico, así como la capacidad de aprendizaje, por lo que invitó a los padres de familia a estar atentos de los buenos hábitos alimenticios de sus pequeños. Por su parte, Benedict Pérez se mostró contenta y señaló que este proyecto apoya principalmente a la economía familiar, así como a la alimentación de los menores. En otra de las notas, y por supuesto dentro de otro de los municipios, invierte Estado de Puebla 10 millones de pesos en carretera Cholula-Calpan. La carretera estatal que conecta a San Pedro Cholula con San Andrés Calpan está siendo sujeta a trabajos de rehabilitación en lo que respecta a su carpeta asfáltica, todo ello con una inversión de 10.385.000 pesos, en el cual el gobierno del estado dio inicio a la obra y serán 7 kilómetros en los cuales se desarrollarán dichos trabajos. Esta obra, pues bueno, estará beneficiando a más de 95.000 habitantes. Trabajadores de maquinaria pesada comenzaron a levantar el asfalto cerca del Cerro Zapotecas y por su parte el edil cholulteca informó que la empresa privada Profag Hidrolimpieza participa dentro de esta obra, mientras que por su parte el alcalde de Calpan, Leonardo Lázaro Jiménez, refirió desconocer los detalles de esta obra iniciada. Sin embargo, celebró que esta carretera estatal resulte favorecida con acciones de infraestructura, ya que favorecerá la conectividad a Calpan, Nealtican, San Nicolás de los Ranchos, así como a Huejotzingo. En otra de las notas, y por supuesto también dentro de otro de los municipios, módulo móvil de expedición de licencias llegará a Domingo Arenas este lunes 29 de enero a partir de las 9 de la mañana frente a la presidencia municipal. Bueno, sí, Omar, como siempre te agradecemos el espacio que nos brindas aquí en tu programa. Y bueno, pues sí, la invitación es para todo el público en general. Obviamente va dirigido directamente a la comunidad de Domingo Arenas, tanto en la cabecera municipal como en la colonia de Chagua. Comunicarles que para el día lunes 29 de enero, ya próximo, vamos a traer una vez más el módulo de licencias particulares. Va a estar aquí establecido enfrente a la presidencia en un horario de atención de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Ya sé, los requisitos ya los pueden verificar en la página oficial del ayuntamiento en Facebook. Ahí en Domingo Arenas Puemex pueden checar los requisitos y los costos de cada una de las licencias en la modalidad que ustedes escojan. Pero insisto, es un módulo de licencias particulares. Viene el próximo lunes 29 de enero, así que aprovechen esta oportunidad de que acercamos este servicio para que se eviten temas de costos extras al tener que ir hasta la ciudad de Puebla, al CIS, a
solicitar, y a veces tenemos el problemita de nos falta un requisito, hay que regresar otra vez al municipio, y bueno, se vuelve un tema más complicado. Así que ya lo saben, amigos, acudan el próximo lunes 29 de enero a solicitar su licencia particular. Por otra parte, Coalición Juntos Haremos Historia invita a participar en la visita de AMLO a Huejotzingo este 6 de febrero. A principios de esta semana, integrantes y militantes de los partidos de Morena, Partido del Trabajo y del Partido Encuentro Social llevaron a cabo una conferencia de prensa para invitar a la ciudadanía en general y por supuesto a militantes a la visita que realizará en la región y en el municipio de Huejotzingo el precandidato Andrés Manuel López Obrador de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por los partidos antes mencionados. Al respecto, Reina Xochipa Morante, coordinadora del quinto distrito por el PT, dio a conocer que López Obrador visitará del 2 al 6 de febrero 15 puntos de la entidad, siendo el último día la región del Iztapopo, iniciando en Santa Rita Tlahuapan, posteriormente Huejotzingo, para concluir en San Andrés Cholula, en donde dará a conocer su proyecto alternativo de nación. El objetivo principal de esta rueda de prensa es dar a conocer la visita de Andrés Manuel López Obrador en esta gira que hará por el estado de Puebla, donde está considerando 15 puntos importantes. Entre ellos está esta zona del Iztapopo, donde se ubica, primero va a iniciar en Santa Rita Tlahuapan, posteriormente en Huejotzingo y concluye en San Andrés Cholula el 6 de febrero. Es para dar a conocer su proyecto de nación, en el cual va a refrendar a sí mismo también ese compromiso con los huejotzingas, asimismo con el distrito local 8, y están obviamente todos cordialmente invitados. Aquí el objetivo central es llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Sobre eso estamos trabajando. Es una larga lucha que hemos llevado de por años y estamos convencidos que este 6 de febrero va a ser el primer inicio del cambio que veremos en el país. De ahí que esta convocatoria no lo está haciendo solo un partido político, ni PT, ni Morena, pues estamos uniendo esfuerzos, pero también estamos convocando a todos los ciudadanos en general, sean afines al pensamiento de Andrés Manuel o no lo sean. Aquí lo importante es que aquella gente que no es afín al pensamiento de Andrés Manuel le den la oportunidad de conocerlo, de saber sus propuestas, de conocer y de desmentir todos los rumores que le están haciendo en su contra para desprestigiarlo. Por su parte, la consejera estatal de Morena, Vianey García, resaltó que se espera la asistencia de más de 3.000 personas de entre las 8 juntas auxiliares de Huejotzingo, así como de los municipios que integran el octavo distrito. Como les decía, desde Teotlalcingo hasta Juan Cebonilla, en esta ocasión no nos acompañará Coronango por la cuestión de la distancia, pero esperamos que sean 3.000 asistentes el día 6 de febrero. Y también, entre otras cosas, pues, igual como le decía la compañera, también de las juntas auxiliares de aquí de Huejotzingo. Pues bien, ahí la invitación para este próximo 6 de febrero a partir del mediodía, para que dentro de lo que es el municipio de Huejotzingo asistan a esta visita de Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Asistan para que, bueno, pues conozcan también las diferentes propuestas de este precandidato. Ya para ir cerrando con nuestra emisión de este fin de semana, emiten autoridades recomendaciones para preservar edificios históricos ante próximas actividades del Carnaval de Huejotzingo 2018. El gobierno municipal de Huejotzingo, que preside Carlos Alberto Morales Álvarez, realizó una serie de recomendaciones a danzantes y participantes del Carnaval de Huejotzingo para cuidar la zona centro, así como los diferentes edificios históricos que se vieron afectados
por el sismo del pasado 19 de septiembre del 2017. Carnaval de Huejotzingo. Celebremos 150 años de fiesta, cultura y tradición. Conservemos nuestra riqueza cultural e histórica. No realices detonaciones de rifles cerca de las zonas centros y edificios históricos afectados por el sismo del 19 de septiembre del 2017. Recuerda portar trajes tradicionales completos. No utilices rifles de dos cañones. Recuerda disparar hacia arriba y sin objetos ajenos. Sigue las indicaciones de tu batallón. No incites a la violencia. Recuerda, juntos hacemos un mejor carnaval. Huejotzingo te espera del 10 al 13 de febrero. Honorable Ayuntamiento 2014-2018. Con esta última nota relacionada a lo que son esta serie de actividades del Carnaval de Huejotzingo dentro de lo que son sus celebraciones de este 150 aniversario, es como finalizamos una emisión más de este espacio de noticias y por supuesto lo invitamos a que siga cada una de nuestras emisiones porque aquí le estaremos dando a conocer parte de todas estas actividades y por supuesto lo invitamos a que pues no se pierda de este último domingo de mascaritas de 4 a 6 de la tarde, que bueno pues se realiza principalmente dentro de lo que es la zona centro de Huejotzingo, así como de las diferentes actividades que de aquí hasta el 29 se estarán realizando en coordinación de lo que es la Dirección de Cultura, principalmente del Ayuntamiento de Huejotzingo. Todo ello, toda esa información también usted la puede corroborar o puede informarse a través de redes sociales del Ayuntamiento y por supuesto de las redes sociales de este espacio de noticias en donde usted nos encuentra como Garco Producciones, principalmente en YouTube y en Facebook, para que no se pierda en ninguna de todas las actividades previas a lo que será la 150 edición del Carnaval de Huejotzingo, que se realizará del 10 al 13 de febrero. De esta manera concluimos con nuestra información, con esta emisión ya de este fin de semana 26 de enero del 2018 y lo invitamos a que nos acompañe en nuestra siguiente emisión. Pásenla muy bien, que tenga un gran fin de semana, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.